Porque me gustan los animales, me gustaban los animales y en mi casa siempre mi padre siempre ha trabajado con animales, entonces pues decidí seguir con la explotación que tenía mi padre. Mi formación con respecto al campo comenzó hace 5 años cuando yo decidí apostar por esto, entonces solicité una primera instalación a la Junta de Andalucía. Empecé muy joven poniendo la ganadería y lo que sí puedo decir es que el título mejor que tengo es la experiencia. Trabajar con animales siempre es duro, pero depende del tipo de animal que sea, de cómo esté montada la explotación y eso. Y es un trabajo, ahora mismo es un trabajo que hasta el ponerse malo es un lujo. Habrá personas que sí le parezca porque es un trabajo de lunes a domingo. En invierno se pasa mucho frío, en verano se pasa mucho calor, pero para mí no es duro, no es duro porque lo disfruto mucho. No es que alguna vez haya pensado en retirarme de esto, pero sí que tengo muy claro que es duro, El invierno es muy duro y aparte de eso tenemos muchos requisitos que tenemos que cumplir, que son a veces muy absurdos unos con otros. O sea, te piden muchísimas cosas que no son compatibles con la ganadería de cada uno, porque el territorio es muy amplio, las ganaderías muy diferentes y la ley es la misma para todos. Yo en ningún momento, por ser mujer, me he sentido discriminada en mi trabajo, puesto que estoy rodeada de mi familia, mi marido y mi hijo, que son los que me ayudan a realizar este trabajo. Cuando hay que hacer algún tipo de trabajo que yo sola no puedo hacerlo, pues siempre tengo la ayuda de ellos. Incluso hoy en día, con la maquinaria que tenemos, pues ninguna mujer puede decir no puedo realizar este trabajo. Lo tenemos fácil y con ganas y empeño nunca hay un no por respuesta. Que a mí me gusta mi trabajo y me gusta estar aquí y yo disfruto estando aquí, pero no dejo de reconocer que me he perdido muchas cosas. Muchas veces te están pariendo las ovejas, otras veces que si están en el acostadero y tienes que andar arrimándoles agua, y infinidad de cosas que te retienen mucho. A lo mejor lo volvería a hacer, pero no empezaría con 16 años, empezaría bastante más tarde. Yo nunca he pensado en retirarme de mi trabajo porque me gusta muchísimo el campo, los animales. En general el mundo de la ganadería me gusta mucho de siempre y en concreto las vacas es un animal que me transmite paz y nobleza.